como usted te ampalla de hablador, de lengua larga, de bochinchero, de mentiroso, de falsante, diciendo sí cuando es no y diciendo no cuando es sí. Así hay muchas personas que le hace falta sinceridad porque no son sinceros y no dicen la verdad. Esto no es cuestión de favoritismo, no es cuestión que yo voy a este equipo y al otro no. Es cuestión de ser sincero. Y por esto hay muchas personas que hoy en día están muertas. Otros están en los hospitales y otros están en la cárcel por falta de sinceridad. La palabra sinceridad es una palabra muy pequeña, pero tiene un peso demasiado terrible y demasiado grande. Mire este episodio, algo que se está viendo que está afuera, pero este señor está diciendo que está dentro. Por esta causa hay tanta familia dividida, hay tantas amistades divididas por causa de la sinceridad. Este hombre es un falsante, porque la realidad del asunto es que su babola por todos los lados. Pero como a él le encanta hablar mentira y cantar lo que no es, está diciendo que es verdad. Yo hago un llamado a la sinceridad. Hace falta sinceridad en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Demasiado charlatanes, demasiado falsantes, demasiado mentirosos, demasiado llevavidas, demasiado habladores y lengua larga. Porque eso es lo que la ampalla, un mentiroso, porque no está diciendo la verdad. Y así con este ejemplo, hay multitudes de personas que tienen que pedirle a Dios que cambie su corazón. ¡Cuánto falsante! ¡Cuánta gente mentirosa no pasa por su mente! ¿Cuánta gente hoy en día son inocentes, pero están presos, cumpliendo 30 años, 20 años, 15 años, 10 años por un falsante, por un mentiroso, por un testigo falso? Usted no se imagina cuántas personas están muertas hoy en día por causa de una mentira. Porque es pecado cuando usted dice no sabiendo que sí, cuando usted dice sí sabiendo que es no. Hace falta sinceridad en todos los ámbitos, repito, y en todos los sentidos. La sinceridad no tiene precio. Es una palabra tan poderosa que tiene un peso tan grande que el que la practica es justo. Así vamos a llamar y a practicar lo que es la justicia y la sinceridad. Para afuera, toda hipocresía, toda mentira, toda falsedad y todo lo que no venga del Dios Altísimo. Sea sincero, porque eso no eres trae. Todo era bola. Era bola. Sí, pero ya estoy ponchado. Dios te bendiga. Recuerda, seguimos caminando con Dios. Se de.